Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea. No me hace ninguna gracia, porque he salido y he venido en llamas. No, en serio, menos mal que... Esto ya... El bascal, que decimos aquí. Eso es el bascal. En fin, que sí, ya me lo he cortado. No lo soportaba más, me ha encantado. Las estos que están así, las patillitas se ponen así. Y ya sabéis que yo, si no, me pongo de rubia, me pongo corte bob, me pongo de melena. No pasa nada. En fin, ¿qué os iba a decir yo? Que como he salido, yo digo, voy a echar un ojo. Por echarlo. A Pili Mili. A ver, Bea, ¿para qué vas? Yo no sé para qué voy, porque ya no necesito, pero es tan mono que dices, bueno... Y, en fin, y le he cogido tres cosas. Esta voy a caer porque ya sabéis que hay un intruso. Y le he cogido esto, que me lo veréis en breve. En serio, el otro día decía que era canalé y me decíais que no era canalé, pero yo creo que siempre he dicho canalé. No sé, mirad esto, el cuellecito así redondito. Esto sienta muy requete bien. Le he dicho, esto me cederá, obvio. A ver, que me queda... Esto cede, me parece que es monísimo. Qué mono y qué fresquito. 9,99. O sea, vea, ni te lo pienses. Y después ya me visteis que había cogido el otro día los esto. Oye, que me ha quitado o me falta. ¿Dónde está? ¿O me lo ha quitado? ¿O me lo ha quitado él? Bueno, tengo. Bajo tenía una como una camiseta así, es que va suelto. Este, que es como los del otro día, pero en negro y plata. Mirad, ¿veis? En negro y plata, el cuello es así más, pues, para vaqueritos, bermuditas. Tenía más, pero tenía el verde en esto, en todo dorado, pero ya tengo el dorado de fleco. Entonces le he visto este y digo, ¡ay, qué mono! A ver, que bajo con esto que llevo... De Animal Print lo puedo llevar. Cositas de estas negras tengo para aburrir. Y si no, en Shein venden para aburrir por 3 euros. Así que, y el precio es que 11,99. Así que le he cogido estos dos que se estilan mogollón. Tenía unos vestidos, digo, a la próxima. Unos vestidos a 9 euros. Estilo mexicano, que yo he dicho... La próxima tongada, vale. Y después esto lo vi la vez anterior y hoy lo tenía, dice, vea, te lo tenía guardado por si acaso cambiabas de opinión, y eso hace la última vez que fui a comprar, pero te lo tenía así un poco guardado porque digo, vea, al final vendrá y se lo comprará. Efectivamente, tengo, pero no, quiero este. Ya os he dicho mi intención piscinera de este año. Mirad qué bolsa de playa de Frida Kahlo, qué bonita es, o sea, las cinchas súper mexicanas, y es que tiene unos vestidos mexicanitos para ir a la playa, Frida Kahlo por aquí, o sea, precioso, y lo tenía guardado, es que está todo lleno de plásticos, y lo tenía guardado, y resulta que tengo de Frida Kahlo el monedero, así que voy a ir a conjuntada, que también me compré, si os acordáis, los guantes que no me han hecho falta este año. ¿Por qué? Porque no he salido, lo dejo aquí, está limpio, he limpiado el potri cuarto, que estaba en llamas, como yo, en llamas. No me toquéis nada. Pues nada, esto sí lo veo, lo de las compras compritas. O sea, esto que me encanta, es que, de verdad, unas diréis, ay, Bea, te has cortado, no me gusta, otras, Bea, sí. A ver, es como todo. ¿A quién le tiene que gustar? A mí, ¿no? Me encanta. Esta soy yo, este es mi pelo, este es... Me encanta este pelo, o sea, esto se seca, haces así y ya está. O este que no lo hace, te bufa y se seca. Es que para el tinte, si voy a la piscina, no, yo para cuidados. Y además, no, ya está este. Además que me gusta, vamos a ver, la cuestión es que me gusta este corte de pelo, es que si no me gustara, pero me encanta, así que solucionado, ala, ganas tenía. Y hoy qué vamos a hacer, obvio es que vamos a probar, porque lo he visto en una chica, pero creo que es colombiana o algo así, pero bueno, que saldrá, la gente la va a reseñar, la nueva máscara de Siglam.
que dicen eso, que sobre todo da volumen y fuerza a la pestaña. Esta me encanta, que es la de siempre. La apartaremos y, obvio, ya saca el ventilador. Aquí tengo otro para los pies. Ostras, Hakuna. Y sí, porque esto es insoportable, el calor. Pero bueno, y ya sabéis que yo lo uso todo de Siglam. Cuando hago una reseña, ya sabéis que me gusta, pues todo por las composiciones y todo. Y he cogido, como voy así de Animal Print, esta paletita que me mandaron todas, que son de animales. Pues había un colibrí, un no sé qué. Bueno, me mandaron todas. Y esta, que de verdad, en serio. Es preciosa. Los colores los veréis un poco desde estos preciosos, lo digo, me parece preciosa. A ver qué es lo que hago con ella. Después lo de siempre. Voy a ponerme los compactos, porque sí. Uno de los dos, he cogido dos labiales de los nuevos. Y bueno, y luego esto, con iluminador, colorete, contorno y Hakuna baja. Hakuna, te he visto. Hakuna. Ya va. Bueno, pues he cogido todo esto y vamos ahí. Lo que sí tengo de Siglam, porque tengo dos aquí, los selladores, este de coco que va a la merma y este que es fabuloso, que es, que también lo voy gastando. No sé si gastaré, yo creo que sí. La próxima gastaré el de Mercadona, que tengo interés en gastarlo para ver qué tal es que no sé. Pues gastaré también el sellado. Es por utilizarlo todo de Siglam. Y voy a empezar poniéndome esto. Esto, a ver, ya os lo digo yo, no queréis cargaros la piel, que se os quede ahí, ni lo dudéis. El nuevo maquillaje está este nuevo, pero no voy a utilizar esto. Voy a utilizar porque me aclaro mucho, mucho más con brocha, os lo digo de verdad. Pues mirad. Yo me aclaro con este tipo. Voy dándole, dándole y pues eso. Ya os lo digo yo, cada maestrillo tiene su librillo. Ponedle, lista. Bueno, voy a cogerlo. ¿Veis? Lo cojo. Y ahora yo voy, pues me lo voy marcando. Tampoco no me quiero pasar. A ver, este me encanta, ¿eh? No sé qué día fue, me lo puse otra vez. No, me puse el otro, el de Catrice. De Catrice también es muy bueno, ¿eh? Pero es que este, de verdad, es como si no llevarais nada. Os da tono. Es que os da tono. Parece que no llevéis nada. No se queda reseco. No es reseco. Para las pieles secas. No, no, yo no lo noto. También tengo la piel mixta, pero es que no noto. Hay otros que sí que noto. El de Kiko, creo que es. El de Kiko. O los Balmy de Mercadona, noto sí más seco, pero esto ya me crecerá porque, pero bueno, que me gusta, que está bien. Me he dejado esto libre, ya sabéis, para el corrector, ahora me lo pondré, ¿eh? Se pone en un momento, lleváis la piel unificada, ya me está dando el sol, ya se ve más blanco. Tengo que coger el otro más oscuro, ¿veis? Se nota. Aquí ya se empieza a notar que necesito el otro, pues este lo guardaremos, sí, lo voy a guardar. Porque necesito el que me puse el otro día, que me quedaba por oscuro, pero ahora ya. Y necesitaba este, pero ahora ya no. Así que este va guardado, que es chantilly. Tengo que. Pero bueno, no pasa nada, ya lo cogeré. No pasa nada, vale. Voy a coger esto porque es que yo sin el corrector me veo de verdad. Parece que está enferma. Este corrector, que también es de ellos. Todo lo que veis es eso. Lo que siempre os digo, me lo han mandado ellos todo y yo pues no hay nada, creo que hay la paleta esa, una paleta y un color de una paleta. La paleta esa larguita en rosas, no me gustó nada. Y una sombra, no sé de dónde, pero no sé. Esos están ahí con una bolsa, dos bolsas. Porque ya empiezo a sacar ropa de verano. Y tiene que venir Jacqueline. La guardé limpia, pero hay mucha que se ha arrugado. Yo iré planchando, pero le diré un día a Jacqueline, pues Jacqueline que venga y que lo vaya planchando ahí en el salón con el aire acondicionado.
Y ya está, que eso no pasa nada. Una planchando y la otra guardando. Porque la guardé limpia, no voy a volver a poner lavadoras. Yo eso no lo hago. Mira, yo digo la verdad. A lo mejor decís, no, la guardo y luego la lavo cuando la saco. No, porque yo no le pongo pachuli, no le pongo eso que huele mal, de la polilla, no. Y si hay una prenda estropeada, pues la tiro. Y no se me estropea, ¿eh? Ya lo digo yo que no. Vale, es que están ahí. Están con la. Yo lo oigo, lo oís. Si no, me tendré que levantar y quitárselo. Uy, pelo de la cuna, sí. Sí que tengo primer, creo que tengo primer. Tengo primer porque este es muy denso. Ya os digo yo que este corrector es, y ahora en verano, a mí me gustan más acuosos, pero bueno, aceptamos pulpo. Como es para, yo quiero ver la máscara de pestañas y todo junto. Vale, ya lo tengo. ¿Vale? Pues vale, vamos a ver qué sombritas, pues estas. A ver qué me pongo. Tampoco voy a hacerme. Mirad esta, cómo es. Y esta, ¿veis cómo son? Vale, para sellar no hay. No hay para sellar, no pasa nada. Los polvos estos, ya sabéis. A mí me gusta, pues ahora cojo y con la misma que me he puesto. Para que se pegue la parte de arriba, para que se pegue el polvito. Hago así, a toquecitos, si me lo habéis visto, sin placer. Y eso, ¿y qué os iba a contar? Pues no sé, bueno, he estado. Mañana tengo cita con la doctora, pero telefónica, no hace falta. Pero ¿para qué decirlo? Si es que ya es aburrimiento, ¿verdad que sí? Pues está, pues no está muy bien. Parece ser, a ver, parece ser que necesito más dosis de medicina mala. Yo no quería, porque ya os conté el verano pasado que me quité, pero me ocurrió algo el sábado y tengo que hablar con mi doctora y parece ser que sí, que necesito más dosis. Así que y tengo que caer del burro. Yo no quería, pero debo hacerlo porque es que yo no puedo vivir, no, no puedo. Entonces dije, nada, voy a hablar que la doctora ya mañana me lo dirá y seguro, siempre me lo dice, lo tienes que subir y yo no, pero sí. Bueno, me voy a hacer una transición y voy a coger este así mostazoide por marcar. Y después, ¿veis? Sí, este mostaza es que me lo quiero marcar. Hay verde oliva, verde, pero bueno, me marco esto por gastar. Hace tiempo que no utilizo estos tonos. Vale, ¿veis? Tampoco estoy aquí haciendo. Y tengo aquí esto de Siglam, que es el limpia brochas en seco, que ahora cogéis, la limpiáis. Y no hace falta, pues está, pues yo las lavo, pues mirad, termino. Bueno, la voy a dejar porque no la voy a lavar con esto. Vale, esquinita. Voy a utilizar. Es que quiero esta. Va a salir un poco, no sé, raro o no. No. ¿Por qué? Vea, ¿por qué dices raro tú? Pero si para rara ya estás tú. Me he puesto hoy esto de Lancôme. Es que esto es como si fuese agua. Porque como tenía la cara en llamas. Uy, tenía la cara en llamas. Yo digo, ¿qué me va a refrescar? Esto de Lancôme. Esto de Lancôme que es Genifique Advance. Esto. Y tengo más. Mirad esto, ¿eh? Vamos a ver. Las brochitas. Las paletas de Siglam. Ya me lo he quitado. Si ya ahora me molesta el pelo, ya pues vuelvo a la pelu y que me corten más, ¿no? O sea, a mí me da igual. A mí me crece muchísimo. Mirad, y se difumina lo que queráis. No hay problema en decir, bueno, yo es que estas. Y yo me maquillo muy tranquila con estas de Siglam. Mirad, ¿veis? Aquí se queda muy potente, pero bueno, le hacemos así. Se difuminan súper bien. Ya, mirad.
A mí me gustan mucho todas, menos esa rosita que no me gustó ni un pelo. Esa alargadita, ni... No, no. Eso no iba ni para adelante. Creo que, no sé, creo que la vio Jacqueline y dijo, se la di para su hija, de una nena pequeña. Y yo digo, toma, para la nena. Total. Digo, yo no la voy a gastar y se la di a Jacqueline. Dice, ay, yo me lo pondré. Y digo, si quieres ponértelo, digo, a mí no, esto no va, pero bueno, creo que se la di a ella, creo. Bueno, ya tenemos esto. Bueno, es que tampoco voy a, pues eso, aquí a estar. Por eso, por. Estoy usando, si lo veis, las de esto. Esto nada, está. Las de Wet n Wild. Estas son las de Wet n Wild. No están mal. Voy a darle brillito para que no se quede así tan deslavado. Ay, quiero probar esta. Voy a probar esta. A ver qué sale de aquí. Pues sale, pues un color así, ¿veis? Rojizo. Que hay que darle, sí, un rojizo, vale. No le doy mucha fuerza, se le puede dar más o menos, lo estoy viendo, lo estoy comprobando. Mirad, se mezcla el rojizo con el amarillo y sale, pues, una naranjita, que no está mal. Sí, se diferencia del de la esquina, no está mal. Pero quiero darle brillo. Está esta y esta. Voy a ponerme esta con el mismo. ¿Por qué? Porque luego aunque podemos poner en el lagrimal, podemos poner iluminador, que nos da igual. ¿Veis? Se asemeja a los colores. ¡Ay, qué mono es! Se asemeja, ahora lo veréis. ¿Estáis lejos? Es que tengo la cámara rara otra vez. Desde el día ese. No la tengo. Y tengo dos trípodes más ahí. ¿Veis? Está. Se asemeja y no hace falta siempre poner oro o plata. Da igual, podemos poner color si queremos. ¿Veis? Queda así. Voy a ponerle este otro doradito que es potente por aquí. Por aquí, sí, ya brilla. Eso, porque estaba demasiado mate, ¿veis? Aquí, ahora, brilla más. No es un maquillaje exagerado, para nada, pero sí que está el maquillaje ahí, está ahí, sí. Y yo, ¿veis? Siglam limpia brochas. No, no, ya está. En seco, limpia. La limpia y la seca. Pues ya está. Y así no, no la lavo. Vale, y ahora voy a coger para arriba para limpiar, que quiero limpiar arriba con esta. Pues es que sabéis qué pasa. Si cojo este, se quedará. Pues voy a cogerlo. El mostacita esta, pero con cuidado. Porque con muy poca cantidad aquí. Que se vea, ¿veis? Tonito. Pero sin que se vea color así amarillo mostaza, ¿veis? Ya está. Y ahora esto lo voy a difuminar más, porque parece pegote, ¿verdad? Bueno, vale. Queremos ver la máscara. No voy a tocarla más, me gusta. Sí, de esta colección me gustan todas. Las trabajo tranquila, las trabajo bien, os lo digo. Y es que es verdad. Vamos a ver. Es como la verde, pero mejorada. Y es eso, que esta pesa más y que la otra es esta. Da, yo lo he leído, da fuerza a la pestaña. Esta es la otra. Da fuerza y volumen. ¿Vale? Los pasos. No pone paso 1 y paso 2. O sea, yo siempre hago, ya me veis, cojo este grande, ¿por qué? Porque primero este lo cojo para poner producto, luego el otro para peinar. Vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a ver. Está nueva, tiene que coger brío, claro. Porque tiene que coger brío, pero bueno. Vale. Y ahora. Es resistente al agua.
También es resistente al agua. A ver. ¿Veis? Yo primero aquí y así pongo. Por el otro lado también tiene producto. Vale. Me lo hago uno. A ver, este ojo se ha quedado más que el otro, pero ahí está, con una pasada, miradlas. Y ahora voy a trabajarla con esta que es curva. Y ahora yo trabajo la pestaña. ¿Veis cómo? Mirad cómo sube. ¿Veis? Las peina. Y mirad esto. Mira qué pestaña. Pues va a ser que sí, ¿eh? ¿Qué decís? Mirad. Upa. Y solo le he dado una pasada con la otra. No quería ponerle más producto porque yo sabía que aquí. Aquí hay un pelo que normalmente lo tengo más largo que los otros. Mirad, mirad por dónde. Y normalmente no me suele subir. Trabajo para ver si me sube. Es este. Está aquí. Oye, pues me lo está subiendo. Miradlo. Es este pelo que se ve ahí. Y me lo está subiendo. Vamos a peinar bien. Porque es eso. Estamos reseñando. Estoy peinándolas. Pues me gusta, ¿eh? Vamos a ver, solo la tenéis que ver. Vamos a ver. A ver, si no tenéis la pestaña así rizadita como yo, el truco, os ponéis el rizador, que yo creo que lo tenía aquí, ya he dicho, el rizador, que me lo mandó, es de esto. Mirad, también es de Eros. Creo que es de Eros. Ay, se me ha quedado. No, este no es. Tengo uno de ellos. Bueno, un rizador, ping, y os rizáis. Yo no suelo. Sí que se nota, ¿eh? O sea, las pestañas. Vale, voy a dejar que se sequen porque voy a hacer lo que hacen para enseñar si tienen fuerza o no. Yo lo voy a hacer. Tengo la mano otra vez, pero es normal. Pero bueno, veas así. Vea, tiene sus cosas y la mano, pues, es. Va. La mano va por libre. Yo ya paso de ella. Vale, ya lo sabéis que yo paso de. Va y viene. Vale, voy a coger este clarito. Para eso, para que me haga el ojo. Que por dentro también me va bien. Porque me hace la bola muy blanca, me lo visteis. Pero hay un bicho por fuera. Y ahora este mismo, uno. Para que por oscuridad. Ya sabéis que a mí. El sábado fue el sábado, sí, el sábado que fui a Mercadona vi a una suscriptora. Hola, no digo su nombre porque dice, no, yo es que te veo, no sé qué, pero sí, vi a una suscriptora, dice, ah, eres la sonrisa de Bea, yo digo, sí, muy simpática, ¿verdad? Dice, y si yo, si eres tú, yo digo, sí, soy de verdad, dice, sí, muy maja. Bueno, pues ya hemos hecho esto. Y lo que quiero hacer, como ya me he puesto las dos, esto voy a intentar ponerme un poquito por bajo para que se vea. Sabéis que no soy muy amante de ponerme por bajo, pero sí que quiero con esta. Es que me da miedo. No estoy acostumbrada, ¿veis? Y no se queda. Porque mi pestaña de abajo también da. Si yo estoy aquí que tengo tiempo, tranquilita, da, ¿eh? Ya os lo digo yo. ¿Veis? Ya me he manchado. Peina, ¿eh? Esto peina. Lo noto. ¿Sabéis qué noto que hace? Zigzag, zigzag. Oigo el ruido. ¿Veis? Voy a dejarlo que se seque. Vale, el de abajo. No pasa nada. Tengo los labios en llamas. Del calor, obvio. Voy a ponerme esto que va de cine. Este. Tengo Disiglam.
por cierto. Pero bueno, he pillado este. Vale, ahora que se seque esto me lo quitaré. Ya me he puesto el corrector y ahora me voy a poner el este. Está este y este. Este me flipa. Este me lo mandaron hace tiempo, que tiene su cepillito. Y es que tiene un tono. A mí me gusta mucho. Este en crema me gusta muchísimo. Porque ya lo sabéis que a mí no me gusta meterle mucha caña. Y este pues me da lo que yo quiero. Me lo da. Y me encanta, me gusta muchísimo. Es verdad. A ver, este no está muy tupido, pero vamos, vamos a intentarlo. Este. Esta es de Better. ¿Veis? Vale, sí. Es que no quiero que me marque mucho. Pero mirad, es ideal. Esto es ideal. En barra tengo colorete también. ¿Veis? No me marca mucho, no me lo noto ahí muy apegotonado. Y entonces, para mí es agradable. Bueno, aparte de estar estos días malita, estuve arreglando y digo, lo grabo, pero digo, no lo grabo, porque se van a poner igual de nerviosas que yo los pendientes. María Santa. No lo quiero ni contar. Ya los tengo todos arreglados. Los que más uso, los que menos uso. Ya me lo dejé niquelado. Pero me pegué una currada. Pero bueno, hacía falta. Y ahora de iluminador voy a poner este. Que voy a necesitar estos. Voy a necesitar esponja. Y no he traído esponja. No he traído esponja. ¿Qué os parece? Pues lo haré con este. Que es este de gatito, que es que me lo mandaron también. No, este es colorete. No me he traído. Este es colorete. Colorete con brillito. Entonces no he traído el. Pero no pasa nada. Pues colorete con brillito. A ver, que tampoco veis, mirad. Es muy mono. Igual me he pasado, ¿eh? Seguro. Este tiene brillito y este se llama. No tengo las gafas, así se llama, están aquí las gafas. Este es muy mono, muy mono. Es así como satinadito. Love Cake. Es este. Este me gusta mucho. Y venían con esta. Ya veréis lo que pigmenta esto. Ah, vais a ver. Con la brochita esta, ¿os acordáis? Y no sé qué más. Esto y no sé qué más. Sí que voy a necesitar una esponjita. No pasa nada, voy a coger una, a veréis. Ah, veréis, sí, yo sí las tengo aquí. Vea, no tiene esponjitas. Sí, hombre, a ver. Claro que tengo. Aquí está. ¿Veis? Que lo tengo en el primer cajón. Voy a coger, pues, esto. Agua de avena, por mojarla un poquito. La brochita. Agua de avena. Y ahora, porque es, ¿veis? Hay que poner menos cantidad. Yo le he puesto, pero es que hay que poner dos puntaditas. Una esponja ha rebotado casi nada. Una esponja rebotando en el suelo. Muy bien, vea. ¿Y ahora qué? Porque solo tenía esa aquí. Es que me quiero quitar esto. Diréis, vea. Pues sí, miradme lo patatera que soy. Así soy. A ver, aquí hay otra. Aquí tenemos otra en su huevecito y todo. Esta es de Siglam. ¿Veis? Y esta es de Siglam. Pues yo. De la colección de Halloween. Que venía una así con la botella. Era una cajita transparente que un dibujo de fantasma. Vale. Voy a rebotarla un poquito por eso. Porque, ¿veis? Pero que no pasa nada, ya veis. ¿Veis? Le quitáis color. Pero bueno. Que tampoco pasa nada. Para mí. Se ve súper rojo. Ojo, cuidado, no os pongáis lo que yo me he puesto. Porque, veis, esto está muy bien estructurado. Pero, claro, me lo estoy tocando, pero está muy bien cortado. Lo que yo le he dicho, ¿eh? Me lo ha hecho muy bien. Vale. Me los he dejado dentro de los iluminadores. Y mirad qué tengo, ¿eh? ¿Será por iluminadores? Pues voy y me lo dejo. Es un mundo difícil, ¿eh? ¿Cuántas veces os lo tengo que decir?
A ver, esto no. Un día tengo que hacer con Bell. Tengo productos de Bell. Vale. Voy a coger este de Bell por ponerme iluminador, que me gusta, ya que lo tengo todo. Vale. Es que la paleta no hay ninguno que pueda utilizar de él, si no, sí que lo hubiera utilizado. Vale. Ya está. ¿Veis este de Bell? Lo haré todo de Bell. Además, me lo habéis pedido. Creo que me lo habéis pedido, ¿no? Sí. Y ahora lo que voy a hacer es labial. He cogido esto. Es que estos me encantan. Esta colección es que lo he flipado mucho con ella. Es que te lo pones y no se va. Ahí se queda y no, y se seca enseguida y parece cogido este y este. Y parece que no lleves nada. A ver, pues me voy a poner este. Porque ese es más rojo. ¿Vale? Me voy a quitar esto. Ya me lo he hidratado. Me voy a poner este. ¿Sí? ¿Veis? Le va más. El rojo no le hubiera ido tanto. No. Y este es, pues no lo sé. Como quité las cajitas. Debe estar por ahí, pero no sé cuál es ahora. Es que no. Por eso, porque quité la. Toda, es que las cajas, nenas. Era para morirse. A ver, es que quiero hacer ahora. A ver. No lo veo. No. Imposible. Pero vosotros comprendéis que se puede ver a. ¿Vosotros veis algo ahí? ¿Si veis algo? Ahí está. El más oscuro está aquí. Ahí está. Ese número es. Vale. Y esto ya está. Voy a empolvarme un poquito y voy a hacer lo que estoy viendo que están haciendo por ahí. Lo voy a hacer porque ya que lo están haciendo, pues Bea también. Uy, está. Bea también lo va a hacer. A ver si es verdad o no es verdad. Yo aquí, al pan pan, y al vino vino. ¿Qué están haciendo para reseñar? Mirad, están cogiendo un palillo y para que veamos si realmente las fortalece, cogen el palillo y se lo ponen. A ver, ¿sabéis qué pasa? A ver, que pesa lo que tiene que ser es sin los lados, claro, los lados pesan y se balancea. Tiene que aguantar, no sé si lo aguantará, pero yo lo voy a hacer. Ahí está. Lo aguanta, ¿eh? A ver, se me ha caído, pero aguanta el palo, lo ha aguantado. Ahí estaba, veíais que lo aguantaba ahí, pero no, al final he hecho ahí y lo ha aguantado. Vamos a ver, que las fortalece, tiene que fortalecer su eso más. Por lo que más lo han hecho es por eso, porque sí que es verdad, las peina. Eso os lo digo yo, miradlas, las peina, las abre, las peina, las abre, las alarga, sí señor, y ya están secas ya, resistentes al agua y os la deja más resistente, más fuerte. Entonces eso es lo que debe ser tratamiento, volumen energizante, ¿veis? Que da volumen energético, que da fuerza, vamos, que nos da la fuerza esa. Bueno, y ahora pues para sellar voy a coger su sellador o qué, como lo vemos. Y ahora tengo que ordenar todas las brochitas. Otra faena. Porque tengo y quiero ordenar y van a entrar gallinas y quiero ordenarlas. Las gallinas que entran por las que salen. Este es muy bueno, os lo digo yo que este de coco es muy bueno. Y este y el otro, vamos, ese es muy, muy bueno el de coco. A mí me gusta por el olor, si no os gusta el olor a coco, descartarlo. Pero este es más bueno todavía. El de la colección Picnic, que parece espeso, no es espeso. Brutal, ya os lo digo yo. Si no os diría, a ver, yo no os voy a mentir y lo sabéis. Si algo no me gusta, lo voy a decir. La máscara, sí. Me gusta, me ha dejado un pedazo pestañón. Que sí, sí, sí. Vamos a ver.
no podemos negarlo. Pues nada, pues ya hemos hecho, ya os he hecho esto, la reseña de la nueva máscara de pestañas de Siglam. Por si estáis, pues eso, ay, que quiero, no sé quién el otro día, me quiero comprar una máscara de pestañas, vamos a ver. Están, ya sabemos, las de M. Esta, ya lo veis, no sé, eso ya es decidir cada una, pues lo que le gusta, lo que no. Que la de M a mí me gustó, no reniego de ella porque me gustó, y os lo dije. Pero esta me gusta más, esta y la verde me gusta más. Y me gusta más esta que la verde. Ahora que me lo estoy mirando, es que es toda la pestaña. Me gusta más esta. Sí. ¿Vale? Pues nada. Pues después de todo esto, esperando que os haya gustado. Que eso, que ya os digo yo que, pues nada, el sábado, porque yo dije, me dio, a ver, me dio de tiempo una hora. Fue telefónicamente, y me dieron una hora de tiempo para remontar. Para remontar. Si no remontaba en una hora, venían, me veían a ver cómo estaba y al hospital. Lo que pasa es que remonté, volví a llamar, volvimos a llamar. No, estoy remontando. Y llama a tu doctora porque esto no está claro. Y bueno, mañana llamaré a la doctora y si queréis os lo explico, y si no queréis, pues no. Pero sí que os digo, y vea, mentalízate, la medicina mala me la van a subir, os lo digo yo, y bastante. Que esto tiene que ser así, tiene que ser así. Yo no puedo vivir, de verdad, vivir no, no puedo no vivir, porque yo me lo puse anoche, hoy estoy mirarme, pero es que mañana ya estoy que no me puedo levantar. No me puedo levantar de la cama. El problema es que se me paría. El cuerpo me pedía la medicina mala. Y la cadera izquierda y la pierna mala, la izquierda, se me paralizaron. No podía moverme. No podía. En la derecha sí, pero no podía bajar de la cama. No podía moverla en la cama. Ya me ocurrió más veces. Y entonces yo llamé. Llamamos. Que no puede moverla, no puede. Entonces, ponle más dosis, y si no, de medicina mala, y si no, remonta al hospital, porque. Y mañana, pues tengo, la llamaré y seguro. Pero bueno, con lo que me costó el año pasado, y mi marido dice: vea, con lo que te costó el año pasado quitarte medio, que lo sufrí, sufrí mucho. Digo, pues mira, aprendizajes de la vida en positivo, a ver si me lo suben y estoy mejor, porque yo no puedo continuar así, es que no puedo, lo digo de verdad. A las 5 de la mañana estaba despierta, bueno, paralizada, o sea, fue horroroso, lo pasamos fatal. Pero bueno, ahora estamos reseñándola y ya os lo contaré, cuando mañana hablo con ella por la tarde, si queréis lo cuento, y si no, igual haga un directito, os apetece, según cómo esté de ánimo, un directito y os cuento. En fin, que muy bien la máscara Siglam, sí, es un aprobado. Lo siento, yo tengo que decir la verdad. Y esta es una máscara, igual que esta, aprobado totalmente. Ahora esta es un 9 y esta ahora es un 10. Era un 10, pero porque esta no estaba, pero maravillosa, me encanta, sí. Y después de todo esto, haberme maquillado con esto y Siglam, esto creo que me lo mandó alguien de vosotras, como lo he ordenado todo, ha aparecido. Bueno, estaba, pero a ver, que luce lo vea, que te lo mando una suscriptor y tienes más cosas, pero que estaba todo algo romuñogo. Bueno, pues nada, esperando que os haya gustado mucho, que si queréis, pues eso, pedís en Shein, vais a Siglam y tenéis todos estos productos, lo tenéis con códigos de descuento, todo esto, ¿vale? Pues nada, esperando que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Y que sí que aguanta, aguanta, pero eso, le he tenido que quitar los picos, porque claro, esperad, es que se me ha caído otra vez, con los picos, claro, se balancea, pero sí que lo ha aguantado. En fin, hasta aquí, muchísimas gracias a todos por verme, como siempre, suscribiros, dale like, hasta que se rompa el dedo, comentar, y como siempre os digo, os diré que nadie os quite la sonrisa, porque a mí, esta que está aquí sentada, nadie, pero que nadie se la va a quitar. ¡Hasta la próxima! Y recordad, ser felices cada segundo de vuestras vidas. Chao, 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 chao.